Evening. Good evening. Good evening, can you hear me? Hola. Hola, no me escuchaba anteriormente. Ahorita sí le escucho. Hasta ahorita, teacher. Hasta ahorita. Sí, es que he estado diciendo buenas tardes y sí. No me escuchaban. Hola. Buenas tardes. Anteriormente no le escuchaba. Ok, thank you. Parece que hay problemas aquí. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a ir sin audífonos. Pero por lo menos se está recording. Ok. How was your weekend? I am have headache. You had a headache. Okay. Yeah. For 2 days. Have you been drinking water? Yes. Because sometimes we have headaches when we are dehydrated. My headache possible are type migraña. you suffer from migraine. Okay. Yes, are stronger. Okay. You have to quit eating chocolate. No coffee. And no bright lights. Because are migraña, but are stronger. But bueno, pero hay cositas que todavía me faltan. Pero esos sí son bien fuertes, casi migraña, pero no se catalogado como migraña. Pero a veces me pueden durar hasta 4 días los dolores. Pero me toman la presión y todo así, pero
Nunca me encuentran nada. ¿Y cómo está de los triglicéridos? Esos exámenes sí no me he hecho. Sí, porque algunas veces cuando está muy alto los triglicéridos también da eso. Ay, sí. Ahorita sí ya llevo, bueno, 2 días. Tome té de jengibre. Uh-huh. Sí, ahí tengo. Uh-huh. A ver si me alivia un poquito. Que siga mejor. Lo que le voy a recomendar es que no tome mucho analgésico o cosas para el dolor, porque eso realmente no le quita el dolor. Uno tiene que buscar cuál es el origen del dolor para que se le quite. Sí, porque por ejemplo, bueno, yo he notado, hay unos que me dan dolores de cabeza, tomo una acetaminofén y se me quita. Y ahorita ya llevo 2 días que me tomo acetaminofén y nada, no, entonces ya no seguí tomando, porque cuando es así no me lo quita el acetaminofén. Uh-huh. Hay que buscar el origen del dolor para atacar eso. Sí, quizás me voy a hacer unos exámenes. Sí. Porque ahora, la semana antepasada me dio y ya me está volviendo a dar otra vez, llevo una semana. Uh-huh. ¿El examen de COVID no se lo ha hecho? No. No, pero en sí yo padezco mucho de dolores de cabeza. Pero debería de investigar eso. No está bueno. Sí, eso sí. Yo sé. Ahora en los hospitales ya tienen más maquinarias para hacer estudios más concienzudos. No sé dónde vive usted. En San Marcos, San Salvador. Ah, pues bien. Puede ir a Sacamil o puede ir al Rosales. No tenga miedo de ir a esos hospitales, que esos son hospitales que hoy están mejores que los privados. Sí, el Sacamil es buenísimo. Sí, y sí, porque hay que hacerle resonancia y cosas así en la cabeza para ver si no es otra cosa. Sí, porque de repente a mí me da miedo porque muy seguido. Exacto. Y no es la presión ni nada, entonces, pero creo que debería de hacerme los exámenes primero porque es lo primero que me van a pedir también. Sí, pero igual ahí se los hacen. Uh-huh. ¿Para qué va a gastar usted si ahí se lo van a hacer? Sí, eso voy a hacer. Lo que tiene que hacer es irse a inscribir y que la manden con un doctor general primero, le cuenta qué es lo que ha pasado y que le empiecen a hacer el expediente. Sí. Uh-huh. Bueno. Que siga mejor. Gracias. Can you see the PPT? ¿Pueden ver el PPT? Yes, teacher. Okay. Now, we will continue with the lesson 2. We will finish it and we will be working with the expressions of quantity. Repeat after me. Therefore, be at peace with God. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive him to be. Whatever you conceive him to be. O sea, está en paz con Dios, sea como sea, que tú lo conozcas o lo concibas a él. ¿Verdad? O sea, hay quienes le dicen de una forma y quienes le dicen de otra, pero lo que tenemos que estar conscientes es que hay un ser superior, ¿verdad? Y hay que estar en paz con el creador. Bien. Entonces, adverbs of quantity, ¿verdad? With count nouns, there are too many cars. Repeat after me. There are too many cars. There are too many cars. There should be fewer cars. There should be fewer cars. We need more subway lines. We need more subway lines. There aren't enough
buses. There are enough buses. ¿Verdad? Estos son count nouns. Cars, subway lines, buses. ¿Verdad? Y los adverbs que ocupamos con ellos son too many, fewer, more, and enough. Acordémonos que more and enough se puede ocupar tanto con count nouns como con non-count nouns. ¿Ok? Y lo que sí no cambia en este caso es que para los count nouns siempre vamos a utilizar los verbos de acuerdo a la cantidad que estemos hablando. O sea, solo cuando sea de una sola cosa que estamos hablando, vamos a ocuparlo con singular. De lo contrario, si estamos ocupando el plural, entonces utilizamos el verbo para el plural, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto? ¿No? Okay. No, teacher. Bien, vamos con lo otro. Entonces, aquí están los non-count nouns. Entonces, entre ellos tenemos traffic, pollution, public transportation, and parking. Fíjense que está diciendo public transportation. Está hablando del transportation en general, que pueden ser subways, pueden ser buses, pueden ser cualquier otro tipo de public transportation, ¿verdad? En Estados Unidos todavía usan Transvía San Francisco. Es bien famoso el Transvía en San Francisco. En El Salvador, créanlo o no, en los años que 20, 40, había Transvía, ¿verdad? No es que yo haya vivido en esa época. Yo lo sé porque mis abuelos me contaban. ¿Verdad? Y todavía de Zipotía, sí me acuerdo que como pasábamos por ahí con mi mamá, y yo miraba los rieles en las calles. Entonces, supuestamente no hace mucho lo habían quitado, ¿verdad? Para que yo después de los 60, del 66, tipo 68, me acuerde de que había rieles en el centro, ¿verdad? Es porque no mucho antes lo habían quitado. Entonces, en el caso de aquí, traffic, si hablamos de traffic, no estamos hablando de un solo carro, sino que de varios carros, así como está aquí, ¿verdad? Traffic. Pero a pesar de que son muchos carros, se ocupa con is, como que fuera singular. Lo que les dije, que los non-count nouns are used as they are just singular things, even when they mean plurality. Okay. A pesar de que se refieren a mucho, a una pluralidad de cosas, se ocupan siempre como que fueran singulares. ¿Dudas o consultas al respecto? ¿Se entiende eso? Por ejemplo. Perdón. Entonces, todos los que son incontables. Ajá. Con there is. Exacto. Siempre se va a ocupar como que fuera singular. ¿Y los contables? Se van a ocupar. Si solo se está hablando de una cosa, se ocupa there is. Por ejemplo, there is an apple, pero apple es countable. Pero como solo es una, entonces se dice there is. Pero si ya ocupamos dos en adelante, entonces es there are. Ah, ok. Pero solo en countable, plural y singular, pero en incontable solo en singular. Solo singular. Oh, perdón, solo there is. Solo singular, así es. O sea, aunque sea de mucho que se esté hablando. Como, como lo que hablábamos, por ejemplo,
cuando en español decimos cardumen, que es un montón de peces, ¿verdad? Pero se ocupa como singular, ¿verdad? Hay un cardumen de peces, y que son el montón de peces, pero un cardumen de peces, ¿verdad? Entonces, lo mismo en inglés. Entonces, los non-canons, que son cosas masivas, que no se pueden, no es fácil de contar, pero se utilizan como singularidad. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, el should be, ¿verdad? Está en su forma simple porque se está ocupando este auxiliar. ¿Cómo se llaman estos? Auxiliar. Sí, es un auxiliar, ¿verdad? De verbo. Entonces, en el caso de aquí, también el verbo, ¿verdad? Si se fija, está en su forma simple. We need more public transportation. Y aquí, there isn't enough parking, ¿verdad? Entonces, el parking, estamos hablando de el parqueo, ¿verdad? No hay suficientes parqueos. Parqueo. Entonces, revisaron que en el WhatsApp, hoy en la madrugada les mandé el documento que espero que respondan de lo que es las discussion box de la sección 1 y las discussion box de la sección 2. Lo mandé así porque hay gente que no me entendió lo que yo les explicaba de que me mandaran todo en un solo documento. O sea, un solo documento para la sección 1, un solo documento para la sección 2. Entonces, por secciones. Entonces, y de acuerdo a las discussion box. Entonces, hay gente que me mandó en un solo documento, pero no las cubrió todas. Entonces, yo ya me tomé de estar sacando una por una y las puse en un solo documento para que sepan que eso es lo que tienen que hacer. Entonces, por favor, los que ya mandaron, revisen lo que yo les mandé para que vean si les falta o no. Entonces, ahí sea que mejor planteen las respuestas, ¿verdad? ¿Revisaron ese documento o no lo han revisado? Lo acabo de ver, pero todavía no, a lo mejor. Ajá, ok. Sí, no hay problema. O sea, recuérdense que eso es trabajo aparte. O sea, lo que más interesa es que ustedes se preocupen por trabajar en la plataforma, ¿verdad? Pero los que estén interesados de que yo les revise la escritura, porque por ejemplo hay alguien ahí que me mandó el trabajo que cuando me pone didn't, me lo pone con la E y didn't no lleva E. O sea, se escucha como que llevara E, pero no lleva. Entonces, son errorcitos que hay que ir puliendo, ¿verdad? Entonces, como verbalmente así se escucha, entonces ella sí lo escribe. Y no es que solo lo escribí una vez, sino que cada vez que pone didn't, lo pone así. Entonces ya esa, ya no es algo que fue casualidad, sino que ya está constantemente. Entonces eso hay que quitarlo, ¿verdad? Y es por ayudarles a ustedes con la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que me ayude a leer la discussion box? Me, teacher. Okay, go ahead. Discussion box. Express what problem are in your city. Use count nouns and no count nouns. There is a guide to start talking about your city. Thank you. Now, Cristina Mejía, could you read the first sentence, please? Yes, the city should provide more. Okay,
Now, in your city, what do you think that the city should provide more of? In my city, for me, could provide more trash bites. Uh-huh. Try trash bins. Uh-huh. Bins. Contenedores bins. Para basura. Okay. Yes, because I live behind the Terminal del Sur. Uh-huh. My street is very, in my streets walk many people. Uh-huh. Then you need more trash bins. Fíjense que that's something that Salvadorians should learn to do, not throwing things on the floor, because that has to be learned from the very beginning, since you are a child. Desde que eres un niño se te debe de enseñar a no tirar las cosas al suelo. Entonces, because the most clean city is not the one that you clean the most, but the one you get dirt the least. Bueno, la ciudad más limpia no es la que se limpia más, sino que la que se ensucia menos. Yeah. ¿Verdad? Entonces, y la cosa es que criticamos la suciedad, pero la sociedad nosotros mismos la causamos. Muchas veces decimos, ah, sí, es un papelito, sí, pero un papelito con cada gente que pasa por ahí se viene haciendo un gran promontorio de basura, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos, I used to use big bags, purses. And in the bag, I had a plastic bag. And whenever I had some garbage, I put it there. Then, when I get home, I take out the garbage and put it in the garbage tray. But that is something that I learned since I was very, very little. And in the car, the same. I have a bag where everybody puts there the garbage. And so when we get home, we throw it. We are not throwing through the windows our garbage. No tiramos la basura por las ventanas. Okay. And that's something that we as Salvadorians must do. Okay. Don't expect that the police officers or somebody put a fee on you. O sea, no esperen que les estén poniendo una multa, sino que sea algo que nosotros, es parte de la ayuda que vamos a hacer para El Salvador. ¿A ustedes les gusta estar en lugares limpios o sucios? Limpios. Ajá. Entonces, tratemos de mantener limpio, ¿verdad? Entonces, pero eso, que, si cada quien mantiene limpio, la ciudad va a estar mucho más limpia. And there are things that could be reused. For example, I have seen that the place where we gather more garbage is from the kitchen. Donde recolectamos más basura es de la cocina. All the things that we peel, todas las cosas que todas las cáscaras y cosas así, eso se puede ir recogiendo. Se abre un hoyo en la tierra. O se compra un macetero, se pone con tierra y ahí se va poniendo la basura revuelta con la tierra. Y eso le sirve a usted de composta, o sea, de fertilizante para sus mismas cosas, ¿verdad? Y disminuye la cantidad de basura para tirar. And then we have too many. What is that you have too many? Buses and cars. Okay.
we have too many cars. When we have too many. What else? ¿Qué más dijo que había demasiado? Buses, buses. Ah, buses, okay. Buses. And buses that cause pollution. Sure, now, we have more pollution. Uh-huh. There's too much. ¿Hay demasiado? Pollution. Uh-huh. Traffic. What else? You know that there are different types of pollution. ¿Saben que hay diferentes tipos de contaminación? Incluso está la contaminación yes. auditiva. ¿Habían oído hablar mm-hmm. de eso? No. O sea que hay ciudades, digamos, hay lugares que hay demasiado ruido. Entonces, eso es malo para el ser humano, o sea, donde hay demasiado ruido. Entonces, eso se llama contaminación auditiva. Es más, cuando el vecino, digamos, pone a todo volumen, mire, yo tengo un vecino aquí que hasta vibran las puertas de la casa. O cómo pone la música. Entonces, pero es aquello que las paredes así, tum, 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 tum. Y es un vecino que hay así todo. Y entonces digo yo, qué barbaridad. Entonces, esa es contaminación auditiva. There is also, water pollution, air pollution, auditive pollution, earth pollution, o sea, contaminación de la tierra, que esa se da más que todo porque, digamos, hay ciertos pesticidas o hay ciertas, ¿cómo se llama? Fertilizantes químicos que a la larga dañan también, o sea, dañan la tierra. Y si la tierra se daña, después se dañan los mantos acuíferos, ¿verdad? Porque que están, acuérdese que la tierra agarra el agua y la lleva a los mantos acuíferos para proveernos a nosotros de agua, ¿verdad? Lo que es el ciclo del agua. Entonces, tenemos que cuidar un poco más nuestra tierra. Now, there should be fewer, debería de haber menos. There should be fewer congressmen. Definitely. You're for sure. Right. For sure. We are going to do that in this Congress, you know. The ones that are from FMLN and from ARENA and others that shouldn't be there, that had some things that need to be in jail, then if they get into jail, they won't be there anymore. So we can say we had less for the next. We were working with only, at the beginning, we only had 14 congressmen. And then they added to 28. And then when about 20 years ago, there were just 60. And now they are 84. Yes, it was a time when there were just 60. When Walter Araujo was there, there were only 60 congressmen. Yes. And yo tengo una pregunta. Yes. Sí y less significan siempre lo mismo, ¿verdad? Menos. Sí, lo que pasa es que fewer, acuérdense que es para countnouns y less es para non-countnouns. Gracias. Ajá. Aquí también, por ejemplo, too much is for non-countnouns y too many is for
countdowns. En este caso, isn't enough, este sería para un non-countdown o mass nouns. Okay. O sea, el 4 sería más nouns, el 6 sería más nouns, el 3 sería más nouns, y los otros son count nouns. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Now, there should be less, could be less pollution, could be less... Gangsters. Or gangs, less gangs, the, okay. Because gangster could be count. Gangs is like, now, no, let's check. Bien, vamos con el knowledge check. ¿Lo pueden ver? Yes. ¿Sí se puede ver? Ok. Sí, yes. siempre verifico porque algunas veces yo creo que estoy enseñando y nada. Bien. Entonces, Néstor Martínez, could you help me, please? Yes. Which is number the one? Uh-huh. Which is correct? Mm-hmm. There aren't enough police officers in my city. There aren't enough police officers in my city. Okay. Veamos. Thank you. Donny Osorio. Why it couldn't be the first one? ¿Por qué no podía ser la primera? Donny Osorio? Yes, sorry. Uh-huh. Can you repeat, please? No podía ser la primera, ¿por qué? O sea, aquí, en la primera pregunta, hay tres respuestas. Entonces ya dijimos que es esta la segunda. Entonces vamos a analizar por qué no podía ser la primera. I think too many is for non-count nouns. No, too many es para count nouns. Pero la cosa es que vaya, por ejemplo, cuando decimos too many, estamos diciendo como demasiado, ¿verdad? Entonces, como que no pega too many con aren't. Okay. O sea, está como okay. negando, haciendo doble negación. Okay. ¿Verdad? Entonces, por eso. Entonces, y en el siguiente, en el último. Está mal escrito. Sí, está como al revés también, ¿verdad? Además de que siempre se repite lo mismo de decir que está como poniendo dos cosas negativas a la par. Entonces, la más correcta era la segunda. Ok. Vamos con la siguiente. Number two, Esperanza Mayen. There is too much traffic. So the government needs to build more highways. Repeat, everybody, highways. Highways. Okay. Entonces, si hay demasiado tráfico, el gobierno necesita construir más highways, son carreteras. Entonces, si hay demasiado tráfico, no vamos a necesitar
menos carretera, ¿verdad? Que es lo que está aquí en el segundo. Y podría haber sido enough highways, ¿verdad? Pero suficiente carreteras, ¿verdad? Podría haber sido. Pero si ahorita hay demasiado tráfico, el gobierno necesita construir más carreteras, es lo más lógico, ¿verdad? Más carreteras de las que tenemos. Porque enough highways podría ser, como les digo, porque como suficiente para todo el tráfico que hay ahorita, ¿verdad? Podría haber sido. Pero en este caso, la más correcta sería more highways. Now, which is correct? Mr. Rafael Vargas? All right. For me, the correct is the third. The third, uh-huh. Third. Mm-hmm. There is too much pollution in my city. Okay, excellent. Now, why it couldn't be the first one? ¿Por qué no podía ser la primera? Se está utilizando el verbo are. Excelente, esa es la respuesta. Now, Herbert Antonio, ¿por qué no podía ser la segunda? Because too is countable. Uh-huh. Too little. Too little is contradiction. Ajá. Okay. No sería un problema, ¿verdad? No problem. Uh-huh. Because it's a little pollution. Ajá, uh-huh. Excellent. Thank you. Now, Yanaira Cortés. Yanari. ¿Es Yanari o Yanaira? Yanari. Yanari. Ah, okay. Yanari. Could you help me with number four, please? Complete the sentence. I can't sleep at night. There should be less noise. Ajá. Yo ya vi quién es la que no la deja dormir. Yes. My son. I remember when my first son was very little, he wake up very early in the morning and he say, "Estás dormida." Pero me lo decía abriéndome el ojo, así me decía, "Estás dormida, mamá." Ya cómo podía seguir dormir. No, sí fue. Now, I can't sleep at night. There should be less noise. That's the answer. ¿Por qué no podía ser more noise? Porque si no puedes dormir, debería de haber. Es ilógico. Sí, es ilógico, ¿verdad? Al menos que no te querrás dormir. Entonces, y lo mismo con el otro. Too much noise, ¿verdad? Porque está diciendo there should be, okay? Yes. Thank you. Now, Franklin Hernández. Yes, teacher. Number five, please. Okay. Complete the following. Complete the following sentiment using quantity expression. Too many, fewer, or more. Make sure not to use capital letters or periods. The government needs to build more highways. Excellent. Now, repeat, please. The government needs
The government needs to build more highways. Si se fijan ahí, está la U que no se pronuncia, porque se dice build, ¿verdad? Build. La U casi no se pronuncia. Se pone como que va a decir usted la U, pero no se pronuncia, dice build. Casi solo la I se escucha, ¿ok? Bien, entonces vamos a ponernos aquí y seguimos. Ya hicimos el knowledge check en la plataforma, vamos con el siguiente. Brenda Santos, could you read up to English, please? Lesson objective, teacher. Yes. Learn how to ask and answer indirect questions in English. Okay, thank you. Up to there, okay. Now, Lilian Guevara, could you read up to the next period? Okay. In this lesson, practice using indirect questions by discussing a city or new destination. Okay, thank you. And Kevin Leonel? Thank you, sir. By the end? By the end of this class, you will be able to form polite indirect questions. Such as, could you tell me where the bank is? Okay, thank you. Brenda Santos? Which one? Sorry, teacher. Could you tell me where the bank is? The next one. Do you know where the nearest ATM is? Okay, do you know what ATM stands for? Seven. ¿A qué se refiere ATM? Automatic teller machine. O sea, los cajeros automáticos. Automatic teller machine. Eso es ATM. ¿Ok? Yo creí que era. Yo entendía que era all time money. No, es automatic teller machine. Okay. ¿Cómo se escribe, teacher? Automatic, así como automático, automatic teller, T E double L E R. Teller machine. Machine. Okay, thank you, teacher. Okay. Teacher, what is nearest? Nearest, el más cercano. Oh, okay. ¿Alguna otra duda sobre vocabulario? ¿Hasta ahí? No. Bien. Lilian Guevara. After ATM. No. Okay. Can you tell me how often the bus is run? Okay, thank you. And Donnie Osorio. And do you know where I can catch the bus? Okay. Brenda Santos. This lesson will help you to seek information using polite. Grammatically correct English. Okay, thank you. Teacher. Yes. Excuse me, what is such as? Such before as, como, como, such as, como. Thank you. Okay. Now, entonces
Ahorita vamos a estar viendo lo que son indirect questions. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lo que eran yes, no questions and WH questions? Esas, ambas son consideradas direct questions, ¿verdad? O sea, preguntas directas. Ya sea que sean yes, no questions or WH questions. En el caso ahorita vamos a ver lo que son indirect questions, porque se supone que son más polites, o sea, son más diplomáticas. O sea, usted se oye como más que anda buscando que le hagan un favor, ¿verdad? Cuando usted hace las preguntas así. Entonces, vamos a ver cómo van estas indirect questions. Now, Cristina Mejía, could you help us with the first part, please? Yes, indirect question. Ask and answer indirect question about a new place or city you will be visiting. Okay, thank you. Solo te hace falta poner bien la S al final de questions. Questions, okay. Ajá, questions. Questions. Okay, better. Now, Stevie, could you read number first? The first one, please. The first question. Of course. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Could you tell me where the bank is? Okay, thank you. But, ¿cuál sería ahí la direct question? La pregunta directa, ¿cuál sería? Where the bank is? Where is the bank? Where is the bank? Okay. En la estructura de las indirect questions, el verbo lo están dejando por último. El verbo to be, si se dan cuenta. Entonces, si usted hiciera una direct question, sería where is the bank. ¿Se acuerdan que primero va la WH word, después va el verbo to be y después va el complemento? Entonces, en el caso de las indirect questions, el verbo to be va a ir hasta el final. Bueno, todo el otro verbo aquí también, ¿ve? Run, va hasta el final, ¿verdad? Entonces, y lo que hace más polite al indirect question es que estamos preguntándole, could you tell me, or would you tell me, or do you know, or can you tell me? O sea, todo eso se puede utilizar para hacerlo más polite. Entonces, vemos el siguiente. Don Rafael Vargas. Yes. Do you know? Do you know? Do you know where the nearest ATM is? Okay. ¿Cuál sería el direct question ahí? ¿Cómo sería esta pregunta en forma directa? Where the nearest ATM is? Where is the nearest ATM? Yes. Ajá. Acordémonos que en las direct questions, el verbo to be va al principio de la pregunta, ¿verdad? Where is the nearest ATM? Excellent. Okay. Herbert Antonio. Okay. Can you tell me how often the buses run? Okay. ¿Cuál sería el direct question aquí? How run the buses? ¿Qué pasa cuando estamos ocupando un verbo que no es el verbo to be? Y queremos hacer una pregunta. How often? No, tenemos que ocupar un auxiliar. En ese caso, el auxiliar do, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir, how often do the buses run? ¿Ok? Ok. Excelente. Now,
Cristina Mejía. La última, por favor. Do you know where I can catch the bus? Okay. ¿Y cómo sería en direct question? Sería Where can I catch the bus? Excellent. Uh-huh. Acordémonos que el auxiliar tiene que ir antes del sujeto cuando estamos haciendo una pregunta directa. En el caso de las preguntas indirectas, va a estar después, ¿verdad? Entonces, ¿se entendió la diferencia entre la estructura de las direct questions y las indirect questions? Un poquito confuso. Yes, teacher. Sí, teacher, lo puede explicar de nuevo. Vaya, por eso les hice la comparación, ustedes mismos me ayudaron. Pero vamos a volverlo a hacer. Por ejemplo, para empezar, para hacer una indirect question y sonar más diplomático, más polite, utilizamos estas estructuras como could you tell me, do you know, can you tell me, ¿verdad? Esas se hacen como para hacerlo, como le estoy pidiendo ayuda a alguien, ¿verdad? Entonces, la indirect question dice, where the bank is. Entonces, para hacer esto, una direct question sería, where is the bank? Entonces, el verbo to be no va a ir al final, sino que va a ir antes del nombre, ¿verdad? Where is the bank? ¿Dónde está el banco? ¿Estamos bien? Pero para la indirect question, el verbo to be va hasta el final, ¿verdad? Could you tell me where the bank is? Hasta el final. ¿Estamos bien ahí? Estamos bien. Sí, sí. O sea, acordémonos que uno es direct question, como lo hemos estado estudiando, que va primero el verbo to be, después va el sujeto y después va el complemento. Y en el caso de la indirect questions, va, el verbo to be va a ir hasta el final, ¿verdad? En el caso de aquí, de run, tenemos que usar el auxiliar. Aquí, si se fijan, no hay auxiliar. Porque este can you tell me es parte de la estructura, ¿verdad? No es que sea el auxiliar de la pregunta. El auxiliar de la pregunta debería ir después del how often, ¿verdad? Entonces, how often do the buses run? Porque tendríamos que utilizar el auxiliar to do para los verbos que no son verbo to be. ¿Sí? Okay. Entonces aquí lo que está sucediendo en el indirect questions es que no utilizamos auxiliar para hacer la pregunta. Y cuando se, en el caso del verbo to be, dejamos el verbo to be hasta el final. Aquí también el verbo va hasta el final, pero si se fijan, también va al final si la hacemos direct question. Pero no estamos utilizando el auxiliar. Entonces eso es lo que lo distingue. Entonces aquí decimos, how often do the buses run? Entonces para hacerlo indirect, how often the buses run? No va auxiliar. Profesora. Entonces, para dejarlo claro, el auxiliar do lo vamos a utilizar cuando no sea el verbo to be. Cuando no sea el verbo to be y cuando sea una direct question. Correcto, sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, el verbo to be les dije que no necesita auxiliar. Los other than be, los verbos que no son el verbo to be, necesitan auxiliar. Tanto para hacer la pregunta como para hacer la negativa. Muy bien, gracias. Thank you, teacher.
Ok. Entonces, estamos, hoy sí entendimos la diferencia entre la direct questions e indirect questions, la estructura. Chair. Ok. Chair. Dígame. En la última pregunta, ¿por qué se intercambia? ¿Por qué es where can I? Lo mismo. Acordémonos que para hacer pregunta, se pone el auxiliar, porque el can es un auxiliar, antes del sujeto. Para la pregunta directa. Entonces, en este caso, como es indirect question, entonces va después del sujeto. ¿Estamos okay bien? Okay. Yes, teacher. Ya sabe. Entonces vamos con el siguiente. Indirect questions. Repeat after me. Do you know where the restaurants are? Do you know where the restaurants are? Y ya se fijaron que tenemos una buena ahí ayudante. Bien. Sí, va a aprender, créanmelo, sí. Va a aprender. A esa edad son unas escuelas. Los números del uno. Miren, y ya vieron, ya vieron a la hija de Nayib Bukele, que ya sabe cuál es la N de Nayib. Es que como la mamá de eso se dedica, la tiene bien entrenadita la niña, ¿verdad? Entonces, el otro. Can you tell me how often the buses run? Can you tell me where can I, where I can catch the train? Can you tell me where I can catch the train? I can catch the train. I can catch the train. Do you know where I can catch the bus? Do you know where I can catch the bus? ¿Verdad? Esa de catch es como dónde puedo encontrar o dónde puedo subirme, ¿verdad? Al bus o al tren, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay una audio script. Se la voy a leer yo primero así de corrido y después vamos a ir repitiendo entre todos. Ok, para pongan atención en el reading. Excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? There is one upstairs across from the duty-free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure, just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. ¿Alguna pregunta sobre vocabulario? No? Upstairs. Duty free shop. Upstairs. Upstairs es arriba, arriba, o sea, como cuando tiene usted que subir ya sea gradas o usar un elevador. Upstairs, es arriba. Ok, gracias. Ok. Una consulta. Duty free shop es las tiendas así donde usted, las tiendas. Que son libres. Las tiendas libres, así es, como las que hay en los aeropuertos. Ajá. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, una consultita. Dígame. Con respecto, estaba leyendo acá, I can catch a bus. ¿Y cuál es la diferencia de poder decir I can take a bus o no se puede? Es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia es que acuérdense que les dije que esto como que lo han tomado de un libro de inglés británico. ¿Se acuerdan que el audio script de la vez pasada les dije que la chica estaba hablando inglés británico? Sí.
Y por eso les puse favorite con O. Entonces, esa es la diferencia. O sea, que este es inglés más lo que es inglés, como que estuviéramos aprendiendo nosotros español con un español de Madrid, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí. Entonces, es como más... Es el inglés británico. Entonces, si estuviéramos hablando de digamos, itinerarios, no diría schedule, sino que diría timetable, ¿verdad? Porque así hablan los ingleses. Bien, entonces vamos por el siguiente. Excuse me, no, ese ya lo hice, ¿verdad? Yes, eso ya se hizo. Entonces, el siguiente. Excuse me, it's me again. I am sorry. I need some more information if you don't mind. Do you know how much the bus cost? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Bien, ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario aquí? Guidebook. Guidebook. Turn right, gire a la derecha o dé la vuelta a la derecha. Go upstairs. Vaya arriba. Uh-huh. Suba. Suba, okay. Uh-huh. Y gire a la derecha. Va a encontrar uno a su izquierda. Okay. Como que está en un pasillo, ¿no? Ok. ¿Otra duda? Ninguna. Yes, teacher. ¿Sí? If you don't mind, what's the meaning? Si no le molesta. If you don't mind, si no le molesta, si no es de mucha molestia. Como ya le estuve preguntando un montón antes, ¿verdad? Entonces, él quiere más información, pero si no le molesta. ¿Me explico? Ok, thanks. Uh-huh. Bien. Entonces, now repeat after me. Excuse me. Excuse me. Could you tell me where the nearest ATM is? There is one upstairs. There is one upstairs. Across from the duty free shop. Across from the duty free shop. Vaya, across from es cuando algo está, digamos, como cuando usted está en una mesa y está algo enfrente de la otra. Así, face to face, ¿verdad? Eso es across from. O cuando usted tiene un vecino que le queda justo enfrente, ese es across from, ¿verdad? Que están frente a frente. Across from. Now, great. Teacher, the duty. Duty free shop es las tiendas libres. Libres. Mm. O sea, las que supuestamente usted no tiene que pagar, ¿cómo se llama? Impuesto, ajá. Vaya, great. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run?
Can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. They run every 20 minutes or so. Excuse me. Excuse me. It's me again. It's me again. I am sorry. I need some more information. If you don't mind. Do you know how much the bus costs? Do you know how much the bus costs? It's $20. It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20. $20. Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Esa guidebook es como una guía, un libro de guía de la ciudad, donde supuestamente hay mapas y donde supuestamente hay cosas que dicen, vaya, digamos, en el restaurante tal, usted puede encontrar esto, o sea, como una guía de turista. Eso es un guidebook, ¿ok? Tiene que tener cuáles son los lugares de más turismo en la ciudad, o sea, lo que le recomiendan a usted que vaya a visitar, ¿verdad? Y muchas veces dice también los horarios en los que está abierto tal o cual museo o lo que sea, ¿ok? Now, go upstairs. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Right. Entonces, indirect questions. Entonces, ahí tenemos, les puse las direct questions y las indirect questions, ahí, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, como esto se los voy a subir en el WhatsApp, ustedes lo pueden bajar después y revisan. Entonces, para que vean cuál es el cambio en la estructura de direct question a indirect question. Okay. ¿Estamos bien? Ok. Yes. Vamos con el siguiente. Entonces, tienen un discussion box, ¿verdad? Ya se los puse todos, tanto de la lección 1 como de la lección 2, en los documentos que les subí en el WhatsApp. Porque esas son las discussions que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Si quieren que yo les revise, como les digo. Es más importante que usted trabaje en la plataforma porque eso es lo que se le está calificando y es lo que se le está tomando en cuenta. Esto es más que todo por ponerme yo a revisarles a ustedes la escritura, porque como les digo, a mí me interesa que ustedes aprendan a escribir bien. Pero esa ya es pila mía, ¿verdad? Es cuestión mía. Entonces, esta es la discussion box. Entonces, tiene que practicar usted hacer indirect questions. Allá en la anterior decía cuál es la direct question y cuál es la indirect question. Entonces, estas son direct questions y ustedes las van a cambiar a indirect questions. Sigan sigan esto, ¿verdad? Para guiarse en la estructura. Entonces, para que les ayude. Entonces, el último knowledge check. Este
vamos a terminarlo para... Regálenme unos minutitos, ¿ok? Entonces aquí vamos con el último knowledge check de la lección 2. Entonces dice, ¿lo podemos ver? Yes. ¿Sí? Ok. Yes. Entonces yes, dice, yes. Number one, based on the listening activity from video 2.7, answer the following questions. Could you tell me where the nearest ATM is? Entonces, the answer es esta, ¿verdad? It's upstairs across from the duty free shop. Entonces, como era de acuerdo a lo que estábamos escuchando, acuérdense que yo siempre que hay una audio, yo les hago un audio transcript en el PPT. Ahí lo pueden encontrar. Es el que estuvimos leyendo, ¿verdad? Por si ustedes no han trabajado todavía esta parte en la plataforma, ahí se puede usted ayudar. Entonces, vamos con el siguiente. Number two. Based on the listening activity from the video 2.7, answer the following questions. How often do the buses run? ¿Verdad? Y si se fijan, esta es una direct question. How often do the buses run? How will you transform the following sentences into, ¿verdad?, the indirect questions? ¿Esta cómo sería indirect? ¿O estás leyendo otra? Estaba leyendo otra, lo siento. Ah, ok. Bien, entonces, la respuesta sería they run every 20 minutes. Y entonces en la otra, based on the listening activity from video 2.7, answer the following question. What other information does Eric ask for? The cost of a bus to the city, ¿verdad? No pregunta sobre cuánto cuesta el libro de guía, ni tampoco dónde encontrar los taxis, sino que pregunta cuánto cuesta el bus, ¿verdad? And then, how would you transform the following sentence into an indirect question? Where's the nearest internet cafe? Entonces, ahí está la respuesta. Could you tell me where the nearest internet cafe is? ¿Verdad? Acuérdense que van a hacer ustedes también esas indirect y guíense por la tablita que les puse, ¿verdad? Para que vean cómo van los cambios. Rephrase the following question as indirect question. How late do the buses run? ¿Verdad? Do you know how late the buses run? Y con eso terminamos la lección 2. Entonces, si ustedes van a querer que yo les revise las escrituras de las discussion box, ya en el WhatsApp ya les puse el documento para la section 1 y el documento para la section 2. See you tomorrow. I love you. Good evening. Me too. Good evening, teacher. Dios me bendiga. Bye bye. Thank you. Bye. 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 Thank you.